Quien viene a Buenos Aires no puede dejar de visitar Palermo, barrio emblemático de la ciudad por sus parques, el jardín botánico, el zoológico, sus monumentos y estatuas. Y rodeada por un anillo de avenidas, Plaza Italia, lugar de encuentro por su estratégica ubicación. Y es desde allí donde un grupo de estudiantes parte para conocer el Museo General Luis María Campos. El museo es un espacio donde tiene lugar el asombro, la sorpresa y la espontaneidad. Es un lugar tan especial, con un olor característico y único, donde todas las sensaciones afloran. Se convierte de pronto en una máquina del tiempo que nos transporta, en una ventana por la que podemos escudriñar, en un libro abierto y vívido que nos enseña y nos entrega una y otra vez las respuestas a cuestiones básicas y actuales. Buen día, ¿qué tal? Somos estudiantes de turismo y queríamos incorporar el Museo Luis María Campos a nuestro trabajo. ¿Por qué se creó el Museo Luis María Campos? En las primeras décadas del siglo XX y por un pedido expreso testamentario de su viuda, Justa Urquiza de Campos, la hija del vencedor de Caseros, la familia decidió dejar en resguardo de nuestra escuela todos los objetos más importantes y más preciados de nuestro fundador. En aquel momento, Luis María Campos decidió ser artífice de la profesionalización militar y de esta manera llevar adelante un cambio de paradigma en la educación superior. De alguna manera van a poder observar no solamente la figura de él, de Luis María Campos, sino todo lo que él significó y encarnó en este proceso de la denominada burocratización militar. Nuestro museo, que ustedes van a poder visitar, constituye un punto de referencia muy importante para todos nuestros alumnos civiles y militares, ya que en él ven reflejado la trayectoria de Luis María Campos y toda la idea de lo que era un país y un cambio de paradigma en la educación superior, como lo fue el cambio entre el siglo XIX y el XX. Es solo cuestión de recorrer este museo para observar no solo el sable y sus uniformes militares y sus condecoraciones, sino su importante biblioteca. Thank you.
Buen día, chicos, bienvenidos al Museo Campos. Aquí van a apreciar las pertenencias del Teniente General Luis María Campos, fundador de esta escuela que le dirá su nombre. Vamos a recorrer el museo y vamos a conocer un poco de la vida de quien fue su fundador. El Teniente General Luis María Campos, fundador de esta casa de estudios, hoy es una figura olvidada en la historiografía argentina. Tan solo lo recuerda esta institución, la avenida que está acá al frente, Luis María Campos. Sin embargo, en vida fue una verdadera leyenda de coraje, de honor nacional. Cuando él fallece el 15 de octubre de 1907, el presidente Figueroa Alcorta lo hizo velar en la Casa de Gobierno. Hubo 3 días de duelo nacional. Lo llevaron los granaderos, el 6 de línea que fue su regimiento, lo llevaron hasta la Recoleta desde la Casa de Gobierno. Y luego infinidad de actos a los 25 años, a los 50 años, 100 años de su fallecimiento. Luis María Campos se destacó fundamentalmente en algunos aspectos de su personalidad. El primero de ellos, ese coraje del que hablamos recién. El otro aspecto, un hombre extremadamente leal, si se puede decir extremadamente leal, a las instituciones de la República. Una y mil veces defendió la Constitución Nacional contra aquellos que intentaban avasallarla. Así fue en el año 74, 1874, contra su mismo generalísimo en la Guerra del Paraguay, que era Bartolomé Mitre. Así fue en la Revolución del 80 y así fue en la Revolución del 90, donde se enfrenta a sus propios hermanos. Su hermano Manuel J. Campos era general, comandante militar de la Revolución del 90, el comandante político era Alem, Leandro Alem. Luis María Campos también se destaca por su proyección hacia el futuro. En el año 99, cuando Roca, en su segundo mandato, lo nombra ministro de Guerra, es que crea esta Escuela Superior de Guerra y crea el Tiro Federal Argentino y trae a esta escuela un director alemán y 5 profesores alemanes. Estaba en la misma ola educativa que habían estado Domingo Faustino Sarmiento, por ejemplo, que traía las maestras de Boston porque eran las más adecuadas para hacer el cambio, ese cambio que estaba organizando la generación del 80. Luis María Campos hace exactamente lo mismo, trayendo a quien conocía más de la guerra, ya que poco tiempo antes habían estado en la guerra franco-prusiana. Luis María Campos, cuando tenía 19 años y estaba estudiando Derecho, es en el año 59, cuando se libra la batalla de Cepeda, y ahí es reclutado, por voluntad de él, en el ejército. Desde ese día hasta el día de su muerte no dejó el uniforme. Y siempre comentaba una historia que quedó en los datos que yo lo recojo en mi libro sobre la vida de Luis María Campos, donde cada vez que un oficial comentaba que otro, por ejemplo el general Levalle, era un hombre de gran valor, se reía Luis María Campos y le decía: se ve que nunca fueron a rendir examen. Es decir, el gran valor en las batallas que demostró Campos no tenía relación con el temor que sufría cuando le tomaban examen. Se lo llamaba el general Petit por el tamaño de su personalidad.
Bueno, aquí pueden observar el uniforme de gala del Teniente General Luis María Campos, compuesto por su chaquetilla, su elástico o bicornio y sus condecoraciones, muchas de ellas recibidas en batallas nacionales o externas. Producida la ruptura con el Paraguay, el Batallón 6 de Línea participa en varios enfrentamientos, entre los cuales Luis María Campos tiene una destacada intervención. Aquí podemos observar los cordones de oro de Tuyutí, con los cuales fue condecorado después de esta batalla que se produjo el 24 de mayo de 1866, donde el batallón 6 de línea y el 4 de línea combatieron contra la caballería paraguaya, logrando la victoria. En la batalla de Peribuí, que se libra el 12 de agosto de 1869 entre el ejército aliado y el ejército paraguayo de Solano López, la división comandada por Campos se adelanta a la división brasileña al mando del Príncipe de Orleans, tomando las trincheras de los paraguayos. El Príncipe de Orleans condecoró a Luis María Campos por el desempeño de este asalto, desprendiéndose de la condecoración que él usaba y, lleno de palabras elogiosas, se la colocó en el pecho. Esta es una carta escrita por el Teniente General Luis María Campos, de puño y letra, dirigida al Capitán José Melchor Romero, que fue el secretario general Conesa, donde Luis María Campos le cuenta todas sus hazañas y sus anécdotas de la batalla de San Ignacio, que se libró el 1 de abril de 1867. Bueno, y es un documento hoy muy importante para el museo. La tarea del investigador relacionada con el desarrollo del Museo Campos fundamentalmente radica y radicó en la reconstrucción del pasado, la reconstrucción del pasado de Campos y todo su medio relacionado a través de las fuentes, fundamentalmente, de las fuentes documentales. Eso contribuyó a que este museo se fuera desarrollando para llegar a lo que es hoy y que todavía está en constante desarrollo y transformación. De hecho, entre los papeles de Luis María Campos fueron encontrados un sinnúmero de documentos que se transforman para un investigador en historia en una fuente a la cual hay que interpretarla. La tarea del investigador en historia es tratar de lograr el testimonio de ese documento, que es a veces un papel, a veces una imagen, a veces simplemente un distintivo, ¿verdad?, que no habla, que está mudo. La tarea del investigador es interpretarlo. De hecho, aquí fue encontrado, por ejemplo, una partitura de una marcha dedicada al general Campos por su autor, y eso llevó a que se reviviera un poco la imagen de él. La melodía, al interpretarla hoy en día, habla del espíritu y de la historia y de la realidad de Campos. De manera que, lejos de estar en el pasado, el investigador lo que hace es encontrarse con diferentes islotes en el medio de una gran laguna, y a través de su interpretación, de su tarea fundamentalmente hermenéutica, une esos islotes y reconstruye la realidad, en este caso, del general Luis María Campos.
En febrero de 1870, Luis María Campos acompaña al presidente Sarmiento a la provincia de Entre Ríos, invitado por su gobernador, el brigadier general Justo José Urquiza, para estrechar lazos de amistad. Es allí donde va a conocer a quien va a ser su futura esposa, doña Justa Urquiza, con quien se va a casar en agosto de 1873. Van a tener 11 hijos, 3 varones y 8 mujeres. Todos los objetos que observaron, todo el patrimonio que tiene este museo, el Museo Luis María Campos, fueron donados por sus hijos, los hijos de Luis María Campos, a través de una disposición testamentaria que donó la señora Justa Urquiza de Campos. Las funciones del museólogo serían 3, preservar, investigar y comunicar. Cuando hablamos de preservar, nos referimos a preservar el patrimonio a través de la conservación, que lo vamos a hacer a través de los registros y la documentación. Los registros se hacen, vendría a ser la información de cada una de las colecciones, ¿sí? O sea, organizar esa información. Y la documentación sería el cruce de toda la información de la conservación y de la investigación. Yo, por ejemplo, en el Museo Campos hice este cruce de información que fue los registros de, por ejemplo, de todos el mobiliario, de todo el acervo cultural, inclusive de los libros que tenemos acá en la biblioteca que pertenecieron a Luis María Campos y a Julio Argentino Roca. En cuanto a la investigación, es la base del expertise del museólogo, digamos, porque con la investigación se va a hacer se va a profundizar el tema de cada uno de los museos. Uno tiene que investigar a conciencia cada uno de los objetos que forma parte del acervo del museo en el que uno trabaja para poder darle al público una respuesta de cada una de estas historias que forman parte de cada uno de estos objetos. Y en cuanto a la comunicación, nos referimos al diseño de la exposición, que es, digamos, lo que más le atrae al museólogo, porque es cuando uno juega, por así decir. Uno empieza a diseñar a través de un guión museográfico cómo va a montar ya sea una exposición permanente o una exposición temporaria, ¿sí? Cómo va a estar la iluminación, cómo van a ser los paneles, cómo se van a poner cada uno de los objetos de las obras de arte, cómo va a ser el recorrido que va a hacer el visitante, cómo van a estar pintadas las paredes, cómo van a estar cada uno de los gráficos de las leyendas. Ese es el guión museográfico, eso es lo que la gente va a ver. Y después va a estar el guión museológico, que es más que nada, digamos, lo educativo, lo que la gente se va a llevar, que es lo que la gente conoce como la visita guiada, que es lo que uno le va a contar a la gente. Los objetos trascienden a las personas, atesoran su espíritu, conservan su energía, hablan de vidas, experiencias, realidades pasadas, sueños realizados, otros truncados, amores y desamores, lealtades y traiciones. Un museo cobra vida con la mirada de cada visitante. Al estar frente a cada una de las piezas, uno se pregunta, ¿y si este objeto hablara, qué nos podría contar? ¿Qué le tocó ver? ¿Qué le tocó escuchar? Algo así como darle vida a las cosas.
lo llegué a conocer, que por lo que papá me cuenta, y el cariño que papá tenía por el padre, hace que uno también tenga el mismo cariño. Querida María Luisa, mucho le agradezco la página del hogar que me ha mandado. Se las ha leído a sus hijitos, muy bien. ¿Ha visto cómo desde el primer momento lo herí en pleno corazón al bravo coronel Luis María Campos? La noche del baile en el Uruguay, el 5 de febrero, ya lo quería, tenía 15 años. Salí en coche con Lola. Bajamos para ver un jardín. Al rato, apareció a caballo mi querido coronel. Bajó, se puso a mi lado y nos cambiamos los jacintos. Yo le di el rosa, él me dio el violeta. Mi estrella me iluminaba siempre. El destino dispuso mi gran felicidad. El 24 de agosto de 1872 le pertenecía y él era mío, mío únicamente. Dios nos ha separado, pero en todas partes lo veo, creo que lo tengo en la niña de mis ojos. Lo quiero siempre y todos los días mis lágrimas son para mí, Luis María, muerto. Lo quiero. Hasta pronto, María Luisa. Todo el cariño de la que tanto la quiere. Justa. Ojalá todos queramos la Argentina. Porque es un país que merece serlo. Somos nuevos en el mundo, pero somos grandes delante de Dios. Así que Dios, si nos da ese bombón grande, tratémoslo bien y hacemos crecer. Los sacrificios, ¿quién va a salir y está ganando? Todos. Entonces a luchar, a no aprovechar el bolsillo, el corazón. Y bueno, eso quiero que hagan todos ustedes que son jóvenes. Uno ya es media vieja, o vieja del todo. Pero hay que lo queremos. Ha pasado momentos lindos y momentos feos. Pero seguimos queriendo. A usted le va a pasar lo mismo. No es todo lindo. Hay cosas muy dolorosas. Pero ¿qué es lo mejor de todos? El amor por su patria. ¿Y qué patria tenemos? No hay dos en el mundo. Así que a luchar. A luchar la cabeza, al corazón y el bolsillo, todo. Bueno chicos, gracias por haber venido, los espero cuando quieran. Muchas gracias a vos. Los museos sirven para mantener viva la memoria y están hechos para ser vistos y disfrutados por todos. Por eso, cuando tenga la oportunidad de visitar un museo, deténgase frente a cada pieza y, por supuesto, no deje de imaginar las historias y los misterios que giran a su alrededor. Más allá de los nombres y fechas, poder transportarnos al pasado a través de esos objetos es uno de los placeres que resguardan el acervo histórico. Vaya y recorra un museo, quizás le nazca la idea de contar una historia.